Ahora, un minuto con Cristo y María. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos del 30 al 37. El primero es el servidor de los demás. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y fueron recorriendo Galilea, y no quería que nadie lo supiera. A los discípulos les explicaba: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres que le darán muerte. Después de morir, al cabo de 3 días resucitará. Ellos, aunque no entendían el asunto, no se atrevían a preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y ya en casa les preguntó: ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque habían estado discutiendo quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero, que se haga último y servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y le dijo: quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que me envió. Palabra de Dios. Querida familia, en este Evangelio de San Marcos, la primera parte de este relato acontece en el camino. Es el movimiento de la praxis y destino de Jesús de Nazaret. Por el camino hace el segundo anuncio de la pasión. El Hijo del Humano va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. La segunda indicación geográfica del relato tiene lugar en la hospitalidad que provee una casa en Cafarnaún. El maestro toma la iniciativa preguntando a sus discípulos sobre el tema de diálogo por el camino. El silencio culpable se hace grito palpable porque ellos no contemplan en el horizonte de su seguimiento el aprendizaje vital del auténtico discipulado, que es compartir y asumir el mismo destino del maestro hasta hacerse el último y servidor de todos. La pedagogía de Jesús adquiere altura salvífica y sentido político cuando hace de sus palabras acciones significativas, rehabilitadoras de humanidad. Incorpora a un niño, recupera su dignidad y lugar sociocultural y lo acaricia manifestándole su ternura esencial. Que las expectativas mesiánicas de la comunidad de Jesús hoy se expresen mediante la vocación que la constituye: cuidar la vida y la coexistencia en sus múltiples y diversas formas. Como bien lo expresa Pedro Casadáliga, que la Iglesia otorgue al pueblo de Dios y a los pobres un protagonismo esencial. Haz del canto de tu pueblo el ritmo de tu marcha. Amén. Radio Católica, unidos por Cristo y María.